Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. ¿Mala circulación? Descubre cómo resolverlo invirtiendo tan solo 20 minutos de tu tiempo. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Todo lo que tenga que ver con tu circulación sanguínea debe captar tu atención. Pues no es para menos, se trata de nada más y nada menos que de un tema que puede cobrarte la vida. Desde pequeños hábitos de vida son cruciales para que tu sangre fluya. Hoy aprenderás cómo por medio de tiempo y con remedios alternos, tu circulación fluirá. Toma nota. El más básico de todos los consejos es que actives el dinamismo en tu vida. Para que tu vida goce de buena circulación, haz actividad física. Entre más procures que tu corazón bombee sangre, mejor será tu circulación. Empieza caminando y de acuerdo a tu condición de resistencia, eleva tu capacidad al máximo. Consume más alimentos ricos en hierro para que tu sangre fluya. Entre más granos, carne, lentejas e hígado de animal consumas, más fuente de hierro tendrás, cuya misión radica en mejorar tus glóbulos rojos y su producción. Así mantendrás tu sangre bien oxigenada y por ende tu organismo. Haz del hierro un hábito de alimentación. Mucho cuidado con el sedentarismo extremo, pues es un asesino de tu circulación. Para que tu sangre fluya bien, no pases muchas horas sentado, incluso aboga por un escritorio de pie, especialmente porque mantenerte sentado puede llegar a ser más mortal que el tabaco. Esto va relacionado con el deporte, pero a nivel más cotidiano. Deja los vicios como el cigarrillo y las drogas. No aplica para todo el mundo estas advertencias, pero sí aplica en tu caso. Déjalo, pues tu sangre mantendrá un estado de circulación errática y atascándose. Aromaterapia y más minerales. Enriquece tu vida con olores que regulen tu ritmo cardíaco y consume alimentos con todos los minerales posibles. Tu mala circulación merece la atención, hazte un favor y no la ignores. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.